hacerlo así de bonito, en un acontecimiento que, como decimos, es único. Lo vamos a ver en pantalla, creo, ¿no? O se descubre primero, se descubre primero aquí, que tenemos un mantón de manila que cubre lo que es la portada. Que desde pequeño ya cantaba, aunque profesionalmente fue a partir de los 17 años cuando se subió a un escenario. Desde entonces su recorrido artístico le ha llevado por conocidos teatros de Andalucía. Más tarde trabajó con una orquesta durante más de 5 años, aunque decidió dejarla por su pasión por la copla y el flamenco. Concursante y finalista del concurso, famoso concurso se llama Copla, de Canal Sur Televisión. Más tarde ha viajado a América Latina y gran parte de Europa, llevando la copla y el flamenco por todos los lugares del mundo. Y este disco, cuando me propusieron hacerlo, me llamó Fernando, que el que entonces era, no sé si todavía es director de la banda de música Cristóbal Marín. Y por supuesto le dije que sí, que contara conmigo, que era algo que me hacía mucha ilusión. Y aparte con una banda con la que siempre me ha tratado como si fuera, me ha hecho sentirme parte de ella, a pesar de que este no sea mi pueblo, pero un trocito de mí hay, ¿no? Entonces por ese lado no podía decidir cómo que no. Y te hemos visto en muchas ocasiones acompañándolo en cantando incluso saeta. He cantado saeta, otro concierto que hicimos para la feria en la Plaza de Toros de Villacarrillo. ¿De copla? Una especie de homenaje al Paso Doble Taurino. Y varias veces creo que son las que he participado. Pero imagino que esta será una de las más especiales, ¿no? Creo que es la más especial. Creo que es la más especial. ¿Tu participación en qué consiste? ¿Cuántas canciones has cantado? Pues si mal no recuerdo, creo que fueron seis. Seis o siete temas que canté. Siete temas que canté. Como sabéis, desde muy pequeño siempre ha tenido un interés musical. No solo interés musical, también musical, no solo vocal, quería decir, sino que también lo ha tenido a nivel instrumental. A la edad de 8 años estuve impartiendo clases de piano con el maestro Cristóbal, y fue aquello tan fuerte, fueron esos lazos tan arraigados, que incluso tuvo el honor de tocar en su boda. Ese fue el comienzo, un comienzo bonito, nos dice. Tras esta experiencia comenzó los estudios en el Conservatorio María de Molina de Úbeda, siendo su tutor y guía don José Manuel Cuenca e Isabel Delgado, dos profesionales y amigos suyos. Durante 4 años de viaje por la antigua carretera terminó los estudios de grado elemental, continuó los estudios hasta 2 años más y tras otras obligaciones y falta de tiempo dejó los estudios aparcados. Durante este tiempo fue miembro del coro rociero pionero aquí en Villacarrillo, Calar y Campiña, es Marta Pérez Vizcaíno, que nació el 23 de agosto de 2006, jovencísima, y que empieza a los 3 años a estudiar piano y a los 5 años descubre su pasión por el canto. Participa en audiciones en teatro y salas de música y en el año 2014 queda finalista del concurso de Guadalquivir. En el año 2016 ingresa en el Conservatorio Superior de Música de Ciudad Real en la especialidad de ballet. Trasladarle a tu prima nuestra más sincera enhorabuena y reconocimiento por haber participado en el CD, porque ya decimos. Mantone volado, vestido de ser.
Seguir haciendo realidad nuevos proyectos, seguir avanzando y creciendo, sin dejar de lado nuestra pasión y nuestra mejor arte, la música. Mañana tenemos una nueva cita en la que todos nosotros y todos aquellos que quieran disfrutar de nuestra música podrán hacerlo en nuestro concierto en honor a Santa Cecilia. Será mañana a las 8:30 de la noche aquí, en nuestro teatro. Los discos estarán a la venta a partir de hoy por un precio simbólico de 3 euros. Con el dinero recaudado no pretendemos lucrarnos de ningún modo, sino que nos sirva de una pequeña ayuda para paliar los gastos que nos va a suponer cambiar el local de nuestra asociación que próximamente tendrá lugar.